Este es el mensaje que Papá Dios te mandó en el día de hoy. El Señor sabe por lo que tú estás atravesando. Dios sabe por el momento difícil que ahora tú estás atravesando. Y yo sé que quizás lo que tú estás pasando te ha hecho llorar, te ha sacado lágrima, estás viviendo un momento de incertidumbre donde no sabes qué hacer, donde no sabes cómo actuar ante esa situación que te está golpeando. Asimismo, aleluya, se encontraba la mujer del flujo de sangre, sin esperanza y sin saber a dónde ir. Pero un día aquella mujer decidió tocar el manto de Jesús, y ese día que tocó el manto, ella fue sana. Hoy este mensaje te ha salido, aleluya, porque el Señor te manda esta palabra. Te dice el Señor: tu esperanza está puesta en mí y yo no te voy a fallar. Cualquier situación que está pasando en tu vida, si tú la has puesto en las manos de Jesús, prepárate, porque tú serás bendecido y atendido por el Señor Jehová de los ejércitos. Jesucristo dijo en la palabra, le digo a sus discípulos: confiad, en el mundo habrá piedra de tropiezo. En el mundo van a sufrir y a pasar dificultades, porque a causa de mi nombre el sistema del mundo lo aborrecerá. Pero hay una palabra que Él dio que a mí me encanta y me da fuerza. Él nos dijo a nosotros: confiad en mí. ¿Tú sabes lo que significa confiar en alguien? Confiar en alguien es aferrarse a alguien aún sin desconocer lo que más adelante puede pasar, de esa confianza que tú depositaste en eso. Pero depositar su confianza en Dios es muy diferente que tú depositar tu confianza en un hombre o en alguien o en una esperanza vana. Depositar su confianza en Jesús es tener una fe y una certeza de que Él nos dará vida aún después de la muerte. Es tener una fe y una certeza que aunque todo esté fluyendo mal, Él puede convertir todo eso en una bendición. A Dios no lo limita a nadie, es lo primero. Lo segundo es que cuando nosotros confiamos en Dios y nos aferramos a Dios, comenzamos a ver su gloria aún en momentos difíciles. Hoy yo vine a hablarte y a ministrar tu vida de parte de Dios y a decirte: sigue confiando en Dios, sigue depositando tu confianza en las manos del Señor, porque Dios es un Dios de fortaleza y de bendición. Hay un versículo en la Biblia que me gusta bastante, que dice: no te dejaré ni te desampararé, y estaré contigo todos los días de tu vida. Es impresionante como la palabra del Señor, aleluya, como la palabra de Dios, gloria al Señor, nos abraza con esta promesa: no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor Jehová a través de sus santas escrituras. Este es el mensaje que Dios te mandó hoy. Deposita tu confianza en mí. Yo tengo el control de todo lo que está pasando en tu vida. Dios tiene el control de todo, mi hermano. Dios tiene el control de todo lo que está pasando en tu vida. No te desesperes, no te angusties. Dios sabe lo que te hace falta y Él sabe lo que tú necesitas. Síguele siendo fiel, porque vas a ver la promesa de Dios cumplida en tu vida. Aleluya. Comenta esta palabra: seguiré confiando en ti, Señor, porque yo creo que tú me bendecirás. En el nombre de Jesús. Soy tu hermano Stanley Medina, adorador y predicador de la palabra. Te envío un fuerte abrazo y a ti te digo: sigue confiando en Dios, que tú serás bendecido. Comenta: seguiré confiando en ti, Señor. Por favor, te pido que compartas este mensaje, esta prédica que te ha salido, no por error, bendecirá a alguien más. Dale me gusta, dale al corazón, dale me gusta, y por favor confírmame de que esta prédica te salió, confírmame de que este mensaje te llegó. Dale me gusta al video, porque así funciona el algoritmo. He acabado de lanzar mi nuevo video musical. No sé si usted sabía que yo adoro, que yo canto. Hay una canción que yo grabé que se titula A Punto de Morir. Es un tema basado en mi testimonio. Mire, esa es la imagen del perfil en mi canal de YouTube, como aparece A Punto de Morir. Es un nuevo videoclip. En el video yo te relato todo lo que pasó en mi vida antes y después. Yo sé que será de bendición y te edificará. Yo necesito que usted lo vea y que usted lo comparte y le dé me gusta. Está en YouTube, mírelo, por lo menos mire el video y reciba el mensaje de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dale me gusta a este video. Recuerde mirar
el video musical que he terminado de sacar. Apóyeme, Dios te bendiga. Y si usted quiere, escríbame para orar por usted. Usted me escribe, le va a salir un enlace directamente que lo llevará a su oración y le atenderé en breve. Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy tu hermano Starling Medina. Este es el mensaje que Dios te mandó. Sigue depositando tu confianza en mí, que serás bendecido. Dios te bendiga.